Esta es una plaza que estaba bastante vandalizada, que nos costaba mucho esfuerzo y dinero mantenerla. Así que bueno, con este relevamiento se determinaron una serie de trabajos a realizar, como fue la renovación del sistema eléctrico, reparación del sistema de riego, hacer nuevos senderos para poder acceder a la plaza. Y bueno, y algo que hemos puesto énfasis en la gestión del intendente, en que en todas las plazas tengan juegos inclusivos. Próximamente con el área de gestión urbana vamos a hacer un resembrado de los árboles que bueno, ya habíamos colocado y fueron vandalizados. Y bueno, y también hay que hacer mención que hemos colocado en esta plaza los bancos, parte de los bancos que se sacaron de la Plaza Independencia, en el cual fueron restaurados por el área de servicios públicos. Nosotros tenemos para, calculo yo, 3 semanas más poder inaugurar la Plaza Brown, que igual que esta plaza se ha hecho una renovación mucho mayor que esta, pero también lo exigía porque no tenía sistema de riego, no tenía iluminación. La verdad, estaba en un pozo, con lo cual se tuvo que levantar la plaza. Bueno, en esa plaza también la colocación de juegos inclusivos, juegos para niños y juegos para la salud. Que eso conjuntamente con la bicisenda creo que va a tener un aporte importante para la actividad física de ese sector sur de la ciudad.